Hay una historia que debe ser contada. Una historia que debe ser escuchada. Una historia. Una historia de tres hombres buenos. Tres hombres buenos y sabios. Tres hombres con una ilusión. Ilusión. Hay una historia que habla de ilusión, de esperanza. Una historia sobre la ilusión y la esperanza protagonizada por tres hombres buenos. Bueno, en realidad, protagonizada por tres hombres buenos y un pequeño recién nacido destinado a ser rey. Historia que se precie comienza de noche, una noche de esperanza e ilusión. Apenas con fuerzas para seguir el camino, un hombre busca de puerta en puerta cobijo para él y su esposa. Están agotados, pero les da igual, saben que algo maravilloso sucederá esa noche. Ella embarazada está a punto de dar a luz. Sea en un pesebre donde todo suceda, donde el mundo sea testigo de la luz, donde llegue por fin la luz que guiará el mundo. Un llanto rompe el silencio de la noche, un llanto que curiosamente se convierte en la música más dulce que jamás haya escuchado el hombre. De inmediato se vislumbra un resplandor allá en el cielo. Amigos, creedme si os digo que la luz más hermosa y brillante que habréis visto en vuestra vida surgió en la bóveda celestial, alumbrando como una candela y cortando la oscuridad con el brillo de la esperanza, de la ilusión. Estrella fugaz sería la guía del camino. La guía del camino hasta Belén, la señal que anunciaba el nacimiento de aquel pequeño niño. El heraldo luminoso del Rey de Reyes. El heraldo convertido en estrella fugaz sacudió de arriba abajo el orden del cosmos. Era una señal, un signo visible solo para aquellos que querían ver, aquellos que habían buscado toda su vida en el infinito, el signo de una nueva era. Fue en ese preciso momento cuando, al otro lado del mundo, allá por el oriente, el heraldo de luz llamó la atención de tres hombres buenos y sabios, tres reyes.
bellos, de rostro severo, pero sonrisa afable y ojos repletos de ternura. Notó cómo el alma se le encendía de inquietud al ver la estela de la estrella en el horizonte. El sabio recurrió a la ciencia, analizando y comparando manuscritos y pergaminos, pero el estudio simplemente confirmó aquello que él ya sabía. Precisamente por eso era sabio. Porque sabía a ciencia cierta cuándo dejar a un lado la ciencia para hacer caso al corazón. Y es que su corazón solamente le decía una y otra vez: Gaspar, sigues estrella. Al mismo tiempo, en otro de aquellos confines del oriente, repletos de riquezas y de sabiduría, otro rey, sabio y bueno, miraba al firmamento todas las noches. Era también hombre de ciencia, y al ser testigo, en mitad de la oscura noche, de la luz más brillante que jamás vio, abrió de par en par sus ancianos ojos, ojos azules, como el viento del día más luminoso. En cambio, el sabio de enorme y poblada barba tan blanca como la nieve se dirigió con urgencia hacia sus consejeros y les apremió con diligencia. Deberían preparar la marcha. Sabía que el viaje sería largo y el camino ignoto y repleto de misterios. Buscando toda su vida. La luz de la esperanza había llegado al mundo y el anciano rey Melchor debía ir a su encuentro. Quiso el heraldo de luz ser encontrado por un tercer sabio allá en el oriente, un hombre fuerte, docto en leyes y en ciencia. De piel oscura y ojos inquietos, este rey también fue testigo del prodigio de luz que atravesó el firmamento. No dudó ni un instante al ver aquella estela y se dirigió inmediatamente a su séquito. Había que ponerse en marcha con prontitud, así que se prepararon caballerizas y se habilitaron transportes, mientras los pajes cargaban pesados fardos en las monturas. Los consejeros preguntó el monarca a qué se debía aquel trasiego, y el rey, con compasión y alegría, no dudó al darle la razón.
En algún lugar, amigo mío, ha nacido un pequeño rey y Baltasar debe acudir a la llamada. Las distintas sendas abrazaron los séquitos de los tres monarcas, mientras la tintineante luz del heraldo les servía de faro en la negra noche. Y fue en una de las encrucijadas donde Baltasar, Melchor y Gaspar se encontraron frente a frente. Los tres descendieron de sus monturas, se saludaron protocolariamente y alzaron su vista hacia la estrella. No había nada más que parlamentar. Los tres reyes compartían una misma visión, un mismo destino. Debían seguir un mismo camino. Los tres hombres buenos eran infinitamente sabios, una cualidad por la que las gentes del mundo los llamaba magos. Aquellos tres reyes, reyes y magos, llegaron a una colina a los pies de la cual se divisaba un pintoresco poblado. Los pajes de los monarcas se avanzaron al séquito preguntando a pastores y ganaderos si conocían el lugar en el que había nacido el nuevo rey, el rey de los judíos. Aquella pregunta llegó a oídos de un insidioso personaje, el pérfido rey Herodes. Los judíos en Belén, no puede ser, yo soy el rey. Dicho lo cual, estremecido en el trono y preso de pavor, mandó llamar a los tres magos, a los que recibió en su palacio entre fastos de gran solemnidad, todo parte de un engaño que no había hecho más que comenzar.
ya en el palacio y calmada la sed propia del largo viajar, los magos asistieron a una audiencia con el rey Herodes, que saludó con vehemencia a tan grandes sabios y preguntó por la naturaleza del viaje. Buscamos al rey de los judíos que ha nacido. ¿El rey? La respuesta provocó un escalofrío. El rey mandó llamar a sus sacerdotes y escribas. Ellos fueron los que dieron una respuesta a la pregunta de los magos. ¿Dónde? En Belén de Judea, así lo dijo el profeta. Belén de Judea, aquel era el lugar donde el rey esperaba a los magos. Y Herodes les atrevió a partir, a ir en busca para rendir pleitesía y honores al niño que acababa de nacer. Pero con una promesa, que cuando lo hubieran encontrado, se lo hicieran saber para poder él mismo acudir a adorarle. Los magos volvieron al camino acompañados desde palacio por la mirada y la sonrisa diabólica de Herodes, el cual esperaba la nueva del paradero del niño rey. No para adorarlo, sino para acabar con él. Pero los tres reyes magos jamás volvieron al palacio ni avisaron a Herodes del lugar. Y es que al final, el embaucador fue el único embaucado de la función. Visitado Herodes y con la ruta ya resuelta, los tres sabios dirigieron su séquito por la senda que llevaba a Belén de Judea. Como si celebrara su llegada, el heraldo zigzagueó una y otra vez hasta que serenamente se detuvo en un punto del cielo e iluminó hacia la tierra lo que parecía un pequeño establo, un pesebre rodeado de pastores que llegaban hasta aquel lugar portando obsequios. Melchor descendió de su montura, entornó su anciana mirada hacia aquel pesebre y de inmediato abrió los ojos de par en par, encendidos, iluminados. Se giró y una sonrisa de paz y tranquilidad inundó su rostro mientras hacía señas y reclamaba la atención de Gaspar y Baltasar. Estaba el niño, allí mismo, en aquel pesebre de Belén, en aquel lugar exacto del mundo, abrazado por la luz del heraldo tornado estrella. El rey.
Los tres hombres buenos se dirigieron a sus pajes, a los que reclamaron los presentes que desde sus diferentes tierras habían traído para el niño rey. Sus pasos al pesebre y al llegar a su umbral vio a un hombre y a una mujer cuidando del pequeño. Se giraron al ver al anciano rey, intercambiaron una mirada y el niño sonrió en su cuna. El rey mago se acercó y con el mayor de los respetos se postró ante la cuna y dejó en señal de ofrenda un cofre repleto de valioso. Siguiente, y de la misma forma que Melchor se postró humildemente ante el pequeño ofreciéndole un recipiente con incienso, Baltasar finalmente fue el último de los tres hombres buenos en adorar al niño en el presente. El rey le ofreció una curiosa resina aromática llamada mirra. Melchor, Gaspar y Baltasar atravesaron medio mundo siguiendo a una estrella para encontrar al Mesías, el Hijo de Dios recién nacido en Belén. Allí lo adoraron y le ofrecieron presentes. Buscaron la esperanza en una noche de ilusión. Llega la cabalgata. Hay una estrella al principio, una enorme estrella iluminada que anuncia que ya llegan. El séquito desfila tras de ella, con acróbatas, malabaristas, personajes de fantasía y de cuento que regalan juguetes y que cantan canciones. Repletas de luces de colores, repartiendo alegría, mucha alegría, y caramelos, muchos caramelos. El cartero real nos saluda y nos pregunta si tenemos la carta para ellos. Claro que la tenemos, y se la damos, y comenzamos a soñar despiertos. Un cubo con agua para sus camellos y unas pastas junto a tres vasitos con licor para combatir el frío de la noche, porque ya llegan, ya vienen. ¿Habrás leído mi carta?
¿Sabrán lo que quiero? Hay que dormir y es imposible. Imposible dormir con los nervios tan revolucionados. Pero dormimos con una sonrisa. Ya vienen los reyes. Y la noche de la esperanza amanece como el día de la ilusión. El día de los sueños cumplidos. De la felicidad, de las sonrisas. El día que sigue a la noche más bonita del año. La noche de reyes. Para ello, ¿eh?